¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Un Diálogo Libre. Estamos listos, como siempre, para llevarte la información de primera mano con los actores que hacen la noticia. Estamos súper contentos, iniciamos un nuevo mes. Esperamos que este mes nos traiga buenas vibras, que las noticias buenas sean las principales en las portadas. Tenemos la esperanza que así sea. Hoy tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros un candidato al Congreso de la República por la región Piura, se trata del señor Hernando Ceballos Flores, candidato por el Frente Amplio con el número 1, y también estará con nosotros la señora Lidia Ruiz Galán, quien es propietaria de discoteca String. Así que vamos a conversar de cierta situación que ocurre dentro de la Municipalidad de Techura. Tenemos mucho que conversar el día de hoy, como siempre estamos en Un Diálogo Libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Señor Francisco Ayala Chunga, un líder con visión de desarrollo. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Mice, juntos todo lo podemos. Bueno, y también gracias al señor Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Techura, al señor Raúl Chunga Ruiz, que gobernador político de la provincia de Techura, a Cevichería Restaurante Turístico Miramar, que los espera en el kilómetro 5 de Miramar, Chusis, con la mejor atención. Este fin de semana los invitamos a pasar a un ambiente muy agradable, familiar, cuenta con su estacionamiento, también cuenta con su área para niños y su pista de baile. Recuerde que contamos con sonido profesional. Cevichería Restaurante Turístico Miramar los espera en el kilómetro 5 en Miramar, Chusis. Gracias también al ingeniero Marco Amaya Berrú, que brinda asesoría, consultoría en el tema ambiental, elabora estudio de impacto ambiental. Para cualquier consulta al 937-520-036, 937-520-036. Estudio Contable Tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, los espera en la calle Julio Rodríguez 201, esto es en Vice. También a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Diálogo Libre, y la página del canal Clix TV Sechura. Lo dejamos con nuestro mensaje de parte de la Gerencia de Servicio a la Comunidad. ¿Sabías que el consumo del alcohol te genera severos daños o trastornos en tu organismo? Así es, el alcoholismo daña tu hígado, páncreas, aumenta la presión arterial, te genera depresión, problemas digestivos. Asimismo, predispone una mayor aparición de cánceres en la boca, esófago, estómago o en el colon. Genera problemas sexuales, daños en el feto, daños al sistema nervioso, problemas alimenticios. Consumir alcohol en exceso, no cabe duda, es dañino. No formemos parte de esa cifra lamentable de personas alcohólicas. Recuerda que el alcoholismo destruye tu hogar. Prefiere a tu familia, tus hijos, tu esposa, tus padres, tus hermanos. Son el tesoro más valioso que tenemos. No llegues con aliento a alcohol. Es un consejo de la Municipalidad Provincial de Sechura. Gestión Municipal 2015-2018. Doctor Armando Arévalo Zeta, alcalde provincial. Muy bien. El día de hoy, un conocido sechurano como el señor Wilfredo Antón, Amaya Antón, subió a una mototaxi roja a la altura del Lubricentro Jesús de Nazaret y dejó en la moto, o la moto prácticamente se llevó unos documentos de suma importancia, documentos que vienen a ser de los donantes de sangre y plaquetas para su hija Luz Antón Valdivieso, quien se encuentra internada en el hospital. Estas personas que se han llevado estos documentos, que además se lleva un celular, ropa, estamos pidiendo a la persona que lo tenga en su poder devolverlo lo más pronto posible al señor Wilfredo Antón. Puede llamar al 951-405-666 o en todo caso en calle José Galvez 256. Tenga misericordia, ¿no?
No hay que ser tan malo porque la señorita Luz Antón Valdivieso se encuentra en un estado crítico y justo para mañana temprano necesitan esta documentación y pues nos encontramos ante esta situación. Ojalá alguna persona solidaria que conozca, porque ha sido una mototaxi roja a la altura de Lubricentro Jesús de Nazaret a eso de las 10:30 de la mañana. Si lo tiene usted estos documentos, amigos, porque a veces como no les importa, lo avientan, lo arrojan, quizás usted lo ha encontrado, puede llamar con toda confianza porque son documentos de mucha importancia. Vamos con nuestro primer invitado, está el médico también, él trabaja en el Hospital Santa Rosa, ¿no? Según la hoja de vida que hemos podido observar en el Jurado Nacional de Elecciones, en la página del Jurado Nacional de Elecciones, Hernando Ceballos Flores, él es candidato del Frente Amplio que lidera Verónica Mendoza, que está ahí en un plan de competencia del segundo lugar con PPK. Candidato por el número uno, así que tiene muchas probabilidades de estar en el Congreso. Estamos tal vez frente a uno de los congresistas que nos va a representar. Vamos a escuchar qué es lo que propone, qué es lo que tiene para nosotros. Bienvenidos, doctor Hernando Ceballos. Muchas gracias. Yo quiero dar un saludo primero al pueblo de Sechura y, por supuesto, a usted por este prestigioso programa, ¿no? Efectivamente, Verónica Mendoza viene creciendo. No sé si llegaremos al Congreso, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que el pueblo de la región conozca el programa de Verónica Mendoza, del Frente Amplio, y entienda la diferencia entre lo que es este programa, el Frente Amplio, con un contenido social, pensando en las grandes mayorías, en los sectores más pobres, contra los programas neoliberales, en particular el programa del fujimorismo, que creemos que no tiene nada que ver con los intereses de nuestro pueblo de lograr un gobierno honesto, transparente y preocupado por los intereses de los sectores más pobres del país. Cuando hablamos de del sistema neoliberal que se está aplicando en nuestro país, se habla de muchas circunstancias, pero también la izquierda cuando ha tenido su momento también ha cometido muchos errores que la gente aún recuerda. Pero vamos en el tema actual para no un poco enfrascarnos en temas de esto, ideológicos, que no es lo que usted presenta en esta noche. Usted es médico, su profesión exactamente... Yo soy pediatra. Pediatra, ¿no? Sí, soy pediatra. Usted trabaja en el Hospital Santa Rosa, usted además también está en la clínica Belén, además se encuentra también trabajando en un centro materno, infantil. No, he trabajado en el Hospital Santa Rosa, soy médico pediatra de este hospital. He trabajado también en el Hospital Regional Cayetano Heredia. ¿En la actualidad? En la actualidad trabajo en el Hospital Santa Rosa ya. Y también soy médico de la Clínica Belén. Fundamentalmente, además de mis cargos laborales, soy... ¿También es docente? He sido docente, lo que pasa es que sí, tenía un cargo en el Colegio Médico Nacional, he sido presidente del Comité Nacional de Salud Pública. Y soy dirigente del sector salud de la Federación Médica, ¿no? Bueno, con todos estos cargos, entonces podríamos decir que usted conoce el problema de la salud que nos lleva a encontrar a Sechura en un dengue que ha sido uno de los distritos de la provincia que ha liderado con mucho éxito el dengue y hoy, sin embargo, nos encontramos ante una crisis por el tema de no prevención. Por la falta de recursos, por la falta de médicos, por la falta de muchas cosas. Ayer estuvimos en una maratón con el subdirector de la región, el señor, estuvo con nosotros César Morón, el ingeniero Miguel Ruiz, el señor Edward Pozo, Hugo Viñolo, toditos trabajando aquí en el canal para hacer un análisis del tema del dengue. Y encontramos pues que lo primero es la falta de recursos, la falta de decisión política, diría yo, porque no podríamos estar ante esta crisis si es un tema más que todo de prevención. Su análisis, ¿cómo ve la región Piura ante esta situación en el tema de la salud? Bueno, en primer lugar, con César Morón, que es el subdirector de salud, hemos analizado este tema en la Comisión de Salud del Colegio Médico, de la cual formamos parte. Yo tengo una visión muy, muy, muy clara de este tema. Y vamos a empezar de atrás para adelante con las soluciones. Acá necesitamos un fondo fijo para enfrentar el dengue y las enfermedades metaxémicas, o sea, las enfermedades por picadura del zancudo, que no lo tenemos. Todos los años, la Dirección Regional de Salud y el Gobierno Regional empiezan a mendigar al Gobierno Central diferentes partidas para enfrentar el dengue.
Primero hablamos de que el dengue, por ejemplo, el año pasado necesitábamos 8 millones. Pasaron los primeros 30 días y solo habían llegado 3 millones acá. O 2 millones, en todo caso. 3 millones. Lo que pasa es que fueron llegando 2 millones, después llegó 1 millón más. Esperaron que hubieran 26 muertos y 26 mil casos en la región, además de los subregistros, para anunciar la posibilidad de un laboratorio biomolecular en la región y disponer algunas partidas absolutamente insuficientes y parciales. Lo cierto es que el gobierno regional no, en mi opinión, no generó las presiones necesarias para encontrar una solución mucho más lógica y mucho más clara. ¿Será porque también esto pasa la temporada del calor y como que se vuelve a enfriar las emergencias? Deja de salir en los diarios, deja de ser la gran noticia, entonces esperamos que se nos enferme de nuevo la gente en una alta cantidad para empezar a preocuparnos. Yo me pregunto, ¿no merecemos una región como la nuestra, con más de 26 mil casos, que por supuesto es un subregistro, tener, por ejemplo, un instituto regional de tratamiento y estudio de estas enfermedades con un laboratorio biomolecular? Porque resulta que cuando viene un paciente con síntomas, se le toma la muestra y se tiene que enviar a Lima porque no tenemos un laboratorio como resolver. Entonces, la agresividad del germen la encontramos sobre la base de cómo evoluciona el paciente, no sobre la base de un diagnóstico claro de qué tipo de virus es el que tiene. Entonces, si el paciente pues le tocó un virus que no era muy agresivo, pues qué suerte, ¿no? Vive. Y si no, pues se muere. Y eso es lo que pasa que es lechura. Por eso se ha muerto esta gente. Son muertes evitables. Evitables, totalmente. Totalmente evitables. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros sigamos sin tener un fondo fijo, que es claro, pero nos podemos proyectar a eso, sabiendo cómo se va, porque ya en este momento es muy claro, saber cómo se va proyectando el número de casos epidemiológicamente? Nosotros deberíamos disponer de una partida estable para enfrentar el dengue, no tener que ir a mendigar esto. Y el otro tema es que el involucramiento de la comunidad todavía es insuficiente. Necesitamos un nivel de liderazgo en toda esta lucha que todavía no hemos alcanzado. Talara es un buen ejemplo, ha sido un buen ejemplo hasta ahora, la verdad, de cómo las autoridades municipales se han desplegado en este tema buscando los niveles de participación popular. Sin embargo, esto necesita mayor cantidad de recursos para ayudar a las organizaciones sociales, a los clubes de madres, a las JUBECO, a organizarse y participar en el control del dengue. Como usted bien dice, tiene un carácter también preventivo fundamental, ¿no? Muy bien. Usted habla, por ejemplo, de un instituto regional para estas enfermedades que aparecen tropicales, que le podríamos denominar. Por supuesto. ¿De cuánto estaríamos hablando y de qué punto del presupuesto se puede pedir? Estamos hablando de aproximadamente 200 millones de soles, si queremos hablar de un centro de alta complejidad, ¿no? Que lo tiene en muchos países, lo tiene Ecuador, lo tiene Colombia, lo tiene Brasil. ¿Pero que no tiene prioridad en el Perú? En Perú no existe. No hay. No hay. O sea, para nosotros la salud no es una prioridad. Eso lo muestra nuestro presupuesto, eso lo muestran nuestros indicadores. Fíjese usted, una provincia como Sechura. ¿Dónde van nuestros pacientes que se ponen graves a que Sechura? Se van hasta el Hospital Santa Rosa, si es que llega. El Hospital Santa Rosa está colapsado. Totalmente. Es más, no reciben a las personas. No, es más, usted abre la puerta de emergencia y ve los pacientes sentados en las camillas, pero no sentados por una hora, sentados desde el día anterior. Sentado desde el día anterior. Tenemos, le pregunto, ¿cuántos especialistas tenemos en Sechura? Entonces, no hay. La pregunta es, ¿cómo nuestros pueblos se han acostumbrado a ver la salud como un lujo, como algo que hay que mendigar, como algo que hay que ir a la farmacia a comprar medicamentos para que el practicante de la farmacia nos dé las medicinas? O sea, ¿cuál es la propuesta que ustedes manejan? La propuesta es muy clara, necesitamos crear un sistema regional de salud que sea parte del Sistema Nacional de Salud, donde el ciudadano común, con su DNI, pueda ir al establecimiento de salud y atenderse, sea de la Seguridad Social o sea del Ministerio de Salud. ¿Pero dónde se cargaría todo ese dinero para atender a tanta gente? Es muy fácil. Nosotros tenemos en este momento un presupuesto de la República de 4.6% del PBI. Es el segundo más bajo de América Latina. Después de la educación. Así es, el presupuesto promedio de América Latina está arriba del 7. Si nosotros lográramos solamente subir ese presupuesto al 6% y descentralizáramos
el dinero que no llega a las regiones como se anuncia, porque en realidad la descentralización es virtual, entonces tendríamos la posibilidad de tener un esquema de salud mucho más lógico en la región. Una provincia como Sechura, ¿cómo no va a tener un hospital? ¿Cómo no va a tener recursos humanos especializados? Es decir, ¿qué tan prioritario es resolver este tema? Ahora, pero para lograr todos estos proyectos debería tener una bancada, por ejemplo, lo que pasa en nuestra, de la actual política que tenemos experiencia, por ejemplo, tenemos del nacionalismo, tenemos del fujimorismo, tenemos de Toledo, que conforman la gran bancada de la región, pero que sin embargo no son capaces de sentarse por los temas prioritarios. ¿Ustedes creen que van a poder sentarse otra vez con los otros grupos, otros candidatos, los otros congresistas que conformen la bancada regional? Mire, yo creo una cosa, mire, yo soy un convencido que es cierto que necesitamos congresistas que se compren el pleito para las regiones. Necesitamos congresistas que en el Congreso alcen la voz, luchen por los proyectos regionales, luchen por el derecho a la salud de la región y del país. Bueno, porque son congresistas nacionales, además. Pero yo creo en que los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que generar niveles de presión. Una de las cosas que más molesta es cuando viene el ministro de Salud y lo que corremos es arreglar los establecimientos de salud, a ponerle flores. A mitigarlo. Así es. O a mentir. Por ejemplo, hace poco nosotros hemos cuestionado la cifra de los 7 o los 6 personas que han fallecido de dengue, consideramos que son más. En el plazo de 3 meses han muerto 28 personas. Y de las 28 personas solamente hablaban de 5 personas que habían fallecido de dengue. Y lo más triste es que dicen, no murieron aquí, murieron en el hospital regional. O sea, no murieron acá, como diciendo, aquí no pasó nada. Y es una forma de lavarse las manos tan, tan fría, tan, tan mal, son para poder explicar a la gente este tema. Bueno, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Hay falta de sensibilidad, porque la verdad que es un tema de sensibilidad, ¿no? Y la otra cosa es falta de voluntad política, de decisión política, porque si nosotros le decimos a nuestra gente, mire, en realidad la salud es un derecho, tienes derecho a reclamar, tienes derecho a exigir, la salud es una inversión social, entonces, señores, hay que movilizar a la gente, porque yo creo en la movilización popular, creo en los niveles de presión que hay que generar, creo que hay que convocar a los colegios profesionales, hay que convocar a los pacientes, hay que convocar a las fuerzas vivas de la región y generar una gran presión desde los gobiernos regionales al nivel central para reclamar lo que queremos. ¿Por qué Arequipa tiene 4 hospitales nacionales? Nosotros en Piura, señor Soraluz, somos la región que menor desarrollo hospitalario tiene de toda la costa del país. Tumbes tiene un hospital de mejor complejidad para el Ministerio de Salud que lo que tenemos en Piura, siendo una población mucho 5 mayor. Veces menor la de Tumbes que la de Piura. ¿No? Y Piura vive en la Bella Durmiente hasta el día de hoy, porque recibe más dinero y sin embargo sigue siendo la más... Bueno, pero hay que sacudirse de eso, pero hay que luchar, hay que generar niveles de presión, necesitamos representantes que se compren el pleito, que luchen por el tema de la salud. Ahora, ¿usted está dispuesto a comprarse el pleito porque yo recién lo conozco en esta campaña electoral? Bueno, seguramente usted me conoce porque yo vivo en Piura y como yo trabajo en Piura, no me desplazo. No tenemos ese conocimiento. Ese conocimiento, pero yo he venido a Sechura varias veces por los temas de salud, a visitar el establecimiento de salud, porque soy dirigente médico, ¿no? Así que este tema de la salud no es un tema nuevo. Yo, como le comentaba antes, los últimos 2 años yo he presidido la Comisión Nacional de Salud Pública del Colegio, ¿no? Y estamos en este tema de la lucha por la salud no ahora, es una lucha de mucho tiempo. Es más, le comento que es tanto el descuido por la salud que venimos ayer de una reunión con el Consejo Regional, con los consejeros regionales, porque tenemos trabajadores del sector salud que son excluidos de cualquier proceso de estabilidad laboral, pero que además no cobran hace 7 meses. Viven sin pago algunos. Impagos, son madres de familia, padres de familia, impagos, ¿no? Y aquí no pasa nada en la región, todo está bien. ¿Cómo podemos sostener un proyecto de desarrollo en salud donde la salud, donde vaya el paciente y lo traten bien, con equidad? ¿Los gobiernos regionales están funcionando? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que realmente en muchos temas, pero sobre todo en el tema de la salud, tenemos una actitud absolutamente indolente con la salud. Y las cifras lo demuestran, ¿no? Fíjese usted, estamos en lo que es mortalidad materna,
superando la cifra histórica de los últimos 5 años en la región. Fíjate que eso también viene del gobierno nacionalista, ¿no? De alguna forma el gobierno actual no ha podido manejar bien los temas que tanto ponía de bandera. Viene del nivel central y tiene responsabilidad los niveles regionales, porque además la descentralización es una broma, no es real. Los consejos regionales de salud como los de educación no tienen carácter vinculante. El gobernador regional, los consejos regionales reúnen a sectores de la sociedad civil, ¿no?, que discuten el tema de salud y le alcanzan una propuesta o le alcanzan una opinión de cómo marcha la salud, pues no tienen carácter vinculante. Entonces el gobernador regional los escucha, pero no tiene ninguna obligación de ejecutar las decisiones de la sociedad civil. O sea, nosotros elegimos autoridades por cada 5 años. En ese lapso, o 4 años, pero no te van a responder. O 4 años en este caso. No, y además que no tienen, de acuerdo a la ley actual de descentralización, no tienen la obligación de hacerle caso a las organizaciones sociales. Sino al plan nacional. Ni siquiera eso, a lo que al gobernador regional le da la gana, porque él pone a los gerentes que quiere y los saca cuando quiere, ¿no? Y lo más triste es que tenemos, prueba de ello, tenemos pues a los dirigentes de la UGEL aquí en Techura, que tienen esto condena y que son los que manejan la educación aquí en la provincia. Y si se molestan, pues qué pena. Qué pena, ¿no? Sí, pues, hay médicos y hay profesores que llegan a Techura, llegan a los distritos más alejados de la región, con una plaza. Cuando ya tienen la plaza, se van a Piura o se van a lugares más urbanos donde cuenten con todas las facilidades, llevándose el dinero que le corresponde a estos distritos. Hoy en día el presidente regional habla de que si este mes no regresan a su centro de salud, si no regresan, bueno, hablamos en el tema de salud porque en el tema de educación esto continúa. Indica que si no regresan no se le va a pagar. ¿Usted qué piensa ante esta situación? Como me parece que es una absoluta ignorancia de parte del gobernador regional, con el perdón que me merece Reinaldo Gilbert, estoy hablando ignorancia en el tema, sino que él es un ignorante, ¿no? Pero la verdad es que es la siguiente: ningún especialista va a venir a trabajar lejos de los niveles de las urbes centrales si no se le da las posibilidades, primero, de tener una remuneración que lo satisfaga. En segundo lugar, si no se le da posibilidades de capacitación y en tercer lugar, si no se le da el equipamiento para que ejerza su función. Lo que sucede ahora es que tanto los médicos especialistas como algunos de otras especialidades que no son médicas se especializan, pero no pasa lo mismo con los establecimientos de periferia. No se desarrollan, no se equipan adecuadamente. Se mantienen igual. Se mantienen igual. Entonces usted tiene un especialista, por ejemplo, cardiovascular. Usted le dice, ¿sabes qué? Quédate en Sechura, ¿no? Pero tú vas a ganar menos que trabajando en Piura. Entonces, es una política ilógica. Lo que nosotros debemos tener claramente es una visión de cuántas plazas necesitamos a nivel regional. Entonces, no debe preocupar que una persona que esté en Sechura se vaya a capacitar. No debe preocupar, porque en todo caso se debe generar una nueva plaza para que esa plaza no la pierda Sechura, que de eso se trata. Pero además, se debe decir, bueno, tú terminaste tu capacitación, bueno, yo te voy a dar un plus, pero tú te regresas a Sechura. Y entonces, pero vamos a ver, para regresar a Sechura tú necesitas un ecógrafo, para regresar a Sechura tú necesitas un equipo de cuidados intermedios para que te sientas bien como especialista. Entonces, de lo que se trata es de tener un plan regional de salud, donde hagamos las cosas de manera seria, armónica. No se trata de decirle al trabajador, ya, ¿sabes qué? Regrésate a tu plaza a Sechura, pues, ¿no? Se trata de que necesitamos más recursos humanos. ¿Nos sobran médicos? No nos sobran médicos. ¿Nos sobran trabajadores de salud? No nos sobran, ¿no? Necesitamos mucho más. Tenemos 4 veces menos profesionales de la salud que los estándares internacionales establecen. Entonces, acá se trata de decir, si la salud es prioritaria, si la salud es un derecho, vamos a invertir en salud, que eso es lo que no se ha hecho. Y que no sabemos si será con el próximo gobierno que gane quien gane. Bueno, yo creo que si gana el Frente Amplio, sí se va a hacer. Bueno, yo no le creo a nadie hasta ahora. Ya he visto de todo aquí y claro, la verdad que... Y yo le quiero decir una cosa, perdóneme usted, ¿no? Pero la izquierda no ha estado en el gobierno, ¿no? La intención en el gobierno nacionalista de un sector de izquierda de apoyar al nacionalismo, ni siquiera se puede decir de que el gobierno de Humala, la verdad, tuvo una conducción con criterios de izquierda, ¿no? Fue siempre
fue siempre una orientación de derecha desde que subió, ¿no? Subió por la exigencia, ¿no? Y se asumió. Claro, fue una pena. Sí. Ahora, para culminar, ¿cuál sería el mensaje para las familias de Churana? Porque tenemos que un amplio sector de la pesca, un amplio sector también del campo. ¿Cuál sería la invitación para que crean en usted y tal vez marquen el Frente Amplio y el número uno, ¿no? Hay un tema conceptual en el Frente Amplio. Nosotros hemos surgido como un movimiento político levantando el tema de la sensibilidad social, levantando el tema de la diversificación productiva, planteando el tema de que necesitamos apoyar a la gente que trabaja en el país, a los pequeños agricultores, a los pescadores artesanales, el cuidado del medio ambiente. Nosotros creemos que uno de los grandes problemas de nuestro país es que no hemos luchado por una diversificación productiva. No hemos impulsado el turismo, no hemos impulsado suficientemente la agricultura, no hemos impulsado al ciudadano que pone una pequeña empresa, porque no hay facilidades para el crédito, no hay apoyo de tecnología y no hemos cuidado nuestro medio ambiente. Entonces, en el caso de Sechura, que es una provincia tan hermosa, perdóneme que le diga, porque las playas de Sechura son preciosas, sin embargo estamos con un tema de contaminación muy serio, ¿no? Tenemos enormes riquezas en Sechura, no solo en la agricultura, sino además en los fosfatos, y además en toda la producción acuícola que tenemos, que necesita un apoyo responsable por parte del gobierno, ¿no? Nosotros lo que queremos es no solamente venir a hacer promesas, sino hablar de un modelo de gobierno con participación de la gente. Por eso hablamos del cambio de la Constitución, porque necesitamos un gobierno donde haya mayor control, haya mayor fiscalización, donde la corrupción se termine en este país. Hay que terminar con la inmunidad parlamentaria, que para nosotros es un error, porque permite que gente que delinque se mantenga bajo el cobijo del Parlamento, y terminar con la prescripción de los casos de corrupción, ¿no? Muy bien, estamos en un diálogo libre. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Sismedic Bayóvar, a la vanguardia de tu salud, con más de 14 especialistas y la tecnología médica para brindarte la mejor atención de calidad. Calle Leoncio Prado 311. Techo Norteño, brindando calidad de vida. Aprovecha los bonos de techo propio. Agua Inmaculada, 100% natural, 100% sechurana. Pídela en tu bodega favorita. Señor Francisco Ayala Chunga, un líder con visión de desarrollo. Abogado Armando Arévalo Zeta, alcalde de la provincia de Sechura. Juntos, todo lo podemos. Telecable Smart, con más de 85 canales, llegando a toda la provincia con la tecnología de fibra óptica. Calidad en televisión, agradece a sus miles de usuarios su preferencia. Francisco Paiva Martínez, alcalde del distrito de Mice, juntos todo lo podemos. Bueno, y gracias también al señor Sebastián Espinosa Ayala, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura, al señor Raúl Chunga Ruiz, gobernador político de la provincia de Sechura, a Cevichería de Restaurante Turístico Miramar. Los esperamos en el kilómetro 5 de Miramar, Chusid. Este fin de semana hay una actividad especial, así que vaya. Y si está de cumpleaños, no se preocupe por la torta, ni por el sonido, ni por la música. Todo hay en Cevichería de Restaurante Turístico Miramar. Vaya con toda confianza. Al ingeniero Marco Amaya Berru, quien le brinda asesoría, consultoría en el tema ambiental, elabora estudio de impacto ambiental, 937-520-036. Reitero el número, 937-520-036. Estudio contable tributario Bancayán, Armando y Marvin Bancayán, los espera en la calle Julio Rodríguez 201. Esto es en Vice. Y bueno, para saludar al doctor José Bernabé Gutiérrez, también médico, quien los espera en la calle Bolívar, frente al estadio de Sechura. Bien, para culminar esta entrevista, el Frente Amplio siempre se le ha visto como un tema antimineros, un poco que no gusta de la minería. Aquí en Sechura tenemos la empresa Miquimayo, que si bien es cierto está cometiendo atropellos con muchos trabajadores, con la misma comunidad, con el tema de la contaminación, como usted bien lo ha dicho. Tenemos el tema, por ejemplo, también de savia, que ha causado muertes. Rápidamente, para así un minuto, no sé si lo pueda resumir, ¿cuál es el punto que tiene Frente Amplio ante estos temas? Bueno, acá hay dos cosas puntuales. No se trata acá de ser antiminero, se trata de una minería responsable. Nosotros entendemos que la minería es una actividad importante para el país, pero lo que no
no aceptamos es que sea una actividad que contamine y nos hipoteque el futuro del país. Tiene que haber estudios de impacto ambiental independientes, serios. Tiene que darse al Ministerio del Medio Ambiente potestad para sancionar y fiscalizar efectivamente, igual a la OEFA, cosas que no ocurren en este momento. Entonces hay que fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente. Nosotros estamos a favor de la consulta previa de carácter vinculante, que se respete esto porque es una ley, de tal manera que los pueblos puedan decidir dónde tenemos que desarrollar una actividad u otra. Es decir, la ley de ordenamiento territorial tiene que respetarse, que eso es lo que muchas veces no pasa, y aplicarse en cada lugar. ¿Dónde se debe desarrollar una actividad u otra de manera responsable? Bueno, y otra pregunta que es clave aquí en este momento. Se habla mucho, por ejemplo, en el Frente Amplio, la prioridad que le ponen a las negociaciones que tienen con el tema de los matrimonios del mismo sexo. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, simplemente que nosotros respetamos las decisiones de las mayorías y de las minorías. Yo creo que es un tema absolutamente personal, ¿no? El que hacer con su vida, qué hacer con sus relaciones de pareja. Me parece que ese es un tema que deben decidir las personas, y el Estado no tiene por qué ser punitivo en ese caso, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso para que la gente lo entienda? Quiere decir que el Estado no tiene por qué reprimir, sancionar o ser discriminativo con las opciones. ¿Está usted a favor del matrimonio entonces? Por supuesto, yo creo que es una decisión de cada persona. No es que esté a favor, eso es una decisión de cada persona. Hay personas que pueden estar a favor y pueden estar en contra, pero eso es decisión de cada persona, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. No, a ustedes, y simplemente decirles a los amigos de Sechura que si de verdad quieren un cambio con honestidad, si de verdad quieren una lucha frontal contra la corrupción y un país donde los grupos de poder no controlen el destino de la patria, sino realmente tengamos un modelo económico que respalde a los pequeños productores, a los trabajadores, que respete a los jóvenes y a la mujer, pues esa es la opción que tenemos que defender este 10 de abril, la del Frente Amplio, la de Verónica Mendoza, que es la opción responsable y que es la opción comprometida con los derechos sociales en nuestra patria, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. A usted, estamos retornando con la entrevista a la propietaria de discoteca Stream, con quien vamos a conversar. No se muevan.